Una limosnita por caridad. Ahí está la causa de todo. Si el señor Barriga tiene que vender la vecindad es porque ya no soporta las deudas de este. Óigame, dígame, señora, pero... ¡Cállese la boca! De otra manera, el señor Barriga no tendría que vender la vecindad. No estoy de acuerdo, pero... ¡Cállese la boca! Usted es el culpable de todo. ¡Óigame, señora presidenta! ¡Cállese la boca! ¡Ya basta! Ah, sí, recuerdo cuando nos mudamos. Homero, esto es una mugre. Pau, te dije que no me dijeras así. Dime, papi. Homero. La bienvenida les damos, apreciables vecinos. Desde ahora serán historia, serán historia. Buenos días, buenos vecinos, soy Flanders, pero pueden llamarme Ned. Hola, Flanders. ¿Y tú quién diablos eres? Me llamo Todd. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Qué simpático! Si necesitan algo, den un silbido. Necesito una mesita. ¿Cómo esta? Sí. Acabo de comprarla en el centro. Tú dijiste. Claro, te la presto por algún tiempo. Y ese algún tiempo fueron 8 años y contando. En fin. Intenté la orden, intenté el castigo y Dios me ayude, hasta intenté razonar contigo. Y lo único que me queda es saltar el desfiladero yo mismo. ¿Tú? ¿Qué? ¿Por qué? Porque así sabrás lo que se siente ver cómo un miembro de la familia arriesga su vida absurdamente. Pero, papá, nunca lo lograrás. ¿Crees que no lo sé? Adiós, hijo. Espera, papá. No lo hagas. Yo no voy a saltar, nunca. Gracias a Dios, gracias a Dios, hijo, gracias a Dios. Te quiero, papá. Ay, yo a ti, hijo.